Hola, yo soy Jackson. Quiero que todos sepan. El mensaje ya es muy claro. Todo lo que he hecho por ustedes. Tanta sangre. Tanta muerte. Quiero jugar. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? La habitación de la Ouija. Hola. ¿Hay algo en especial que quieras hacer esta noche? Quiero ver la televisión. Me encanta la televisión. Y los caracoles. ¿Quieres hablar sobre caracoles? ¿Sabes? Nunca lo había pensado, pero intentemos centrarnos en la primera idea, ¿sí? Ah, muy bien. Seguro. Me gusta ver todo tipo de programas. Creo que los de crímenes son mis favoritos. No, me gustan. Me gustan las comedias. ¿Qué quieres ver? Cualquier cosa, en serio. Ah, bien. Seguro. Entonces hablemos de caracoles. Recuerda que el doctor quiere que te concentres en una idea antes de pasar a la otra, ¿está bien? No quiero. Bueno, tenemos que hacerlo si quieres mejorar. No quiero mejorar. ¡Solo quiero hablar de caracoles! ¡Oye, ya basta! ¡Ey! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ey! Está bien. ¡Ey, mírame! Te quiero, ¿sí? Está bien. Bien, limpiaremos esto, ¿sí? ¿No me odias? Por supuesto que no. ¿Tú y tus amigos tienen mucho tiempo libre, hermano? ¿Qué? Son muchos juegos, Cristo. Algunos de esos demoran horas en montarse. Al menos eso parece. No, son para mi hermana. Tiene un tipo de problema médico. Se pone un poco loca a veces y los juegos le ayudarán a calmarse. Cada quien con su rollo. Desde que nuestros padres murieron, son ella... Son $32.65. ¿Perdón? $32.65 por los juegos. Eso debería ser suficiente. Con eso alcanza. Supongo que no necesitas bolsa. ¡Sammy! Soy yo.
¿Y ese ruido? Estoy preparando la cena para nosotros y para Rebeca. Ay, diablos, lo olvidé por completo. No es necesario que lo hagas. Lo sé, pero quiero... ¡juegos! Sí. ¡Son muchos! Ajá. Puedes jugar el que quieras después de la cena, ¿está bien? Sí, la cena, sí. ¡Oh, este parece divertido! Bien, Silvia, oye, ¿la cena? Ya voy. ¡Ah, oh, mira este! ¡Hey, Silvia! ¡La cena! Pensé que yo me haría cargo. ¿Cómo se llama esto? Pollo a la Jeremy. ¿Jeremy? Oh, llamarle pollo a la Silvia hubiera sido muy egocéntrico. Y quería ir con algo sencillo. Jeremy me pareció un buen nombre. ¿Dónde encontraste la receta? Lo vi en la tele. ¿En un programa de cocina? No, fue el chiquero del abuelo Floyd. Eso es una caricatura. ¿No te gusta? Cálmate, es fantástico. No es necesario que me mientas. Sé que no te gusta. ¡Lo sé! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No sabes lo que te pierdes. No. Dale una mordida. Está muy bueno. Trabajé mucho haciéndolo. Es sensacional. Ustedes deben tener gripa o algo así. Esto es horrible. Voy a hacer algo diferente mañana por la noche. Voy por una barra de granola. ¿Me preparas un juego? Seguro. ¿Me traes una para mí también, sí? ¿También quieres una? Oh, sí, por favor. Vuelvo en un segundo. Lo siento. No hay problema. Sabe que me cae muy bien, ¿verdad? ¿Ha habido algún tipo de desarrollo desde que ha estado viendo al nuevo terapeuta? No ha tenido ninguna crisis en un par de meses, pero ya sabes. Yo sería feliz si ella pudiera volver a salir. Dale tiempo. Es todo lo que puedes hacer. Todo esto hace difícil concentrarse para escribir, ¿sabes? Lo estás haciendo muy bien. Eres un gran hermano. Mucha gente ya la hubiera internado. Y tú no te rindes. Eres increíble. Es realmente frustrante. El avance de la novela es lo único que me motiva, ¿sabes? Y... tan loco como parezca, los jefes realmente esperan algún tipo de escritura por lo que me pagaron. Se pondrá mejor. Lo sé. ¿Estás seguro de que no quieres que me vaya? Sé que te gusta trabajar en tu novela por la noche. No, está bien, puedo hacerlo más tarde. Oye, Silvia, ¿quieres que juegue una ronda de eso contigo? No, gracias. Es más divertido así. Y el doctor dice... No, está bien. Así es como ella lo prefiere. Se supone que es una forma de mantenerse concentrada. Entonces intentaré no tomarlo como ofensa. ¡Gané! ¡Grandioso! ¡Buen trabajo! ¿Y ahora qué te gustaría jugar? Oh, este... es una... una ouija. Bueno, en realidad se pronuncia Ouija, pero sí. Es un poco diferente a los juegos que has jugado. Entonces, ¿cómo se gana? Bueno, no se gana, exactamente. Pero, si no puedes ganar, entonces, ¿cómo se juega? Bueno, puedes hablar con fantasmas. Sammy, sé que mi cerebro no funciona bien, pero no soy tonta. No, no lo eres. ¿Funciona de verdad? Bueno, no sé cómo funciona exactamente, pero mira... la parte divertida es ver cómo la pequeña cosa del puntero se mueve, supuestamente por su cuenta, para dar respuesta a tus preguntas. ¿Preguntas? Sí, mira esto. Lo que debes hacer es poner tus dedos sobre el puntero y luego le preguntas a la tabla. Después, los espíritus guían al puntero a través de la tabla y dan respuestas a lo que sea que preguntes. ¿Es un juego de terror? Sí, supongo. Ah, bien, es bueno saber. Adiós. Entonces, ¿quieres poner esos dedos en algo un poco más excitante que en una ouija? Creo que me encantaría.
espíritus, ¿qué piensan sobre los refrescos? Bien, bien, eso pudo haber... ha sido un poco genérico. Espíritus, ¿les gusta el polvo? Bien, puede que haya sido una pregunta fuerte. Muy bien, espíritus, ¿qué demonios es un bollo? Quiero decir, ¿es algo que se come? Suena como un tipo de comida. Oh, es una buena pregunta. Espíritus, ¿se come comida cuando eres fantasma? Bueno, al fin que no quería hablar contigo de todos modos. Adiós. Dios. Buenos días. ¿Qué tal dormiste? Genial, simplemente genial. ¿Y tú? Yo dormí también bien. ¿Algo que quieras preguntarme? No, no lo creo. ¿Nada sobre un juego? Ah, la Ouija, sí. ¿Cómo te fue en la sesión? Horrible. El fantasma no respondió nada. Ah, lo siento. Digo, le pregunté todas las preguntas contundentes y no me dio ni una sola vibración en la puntilla. Puntero. Eso. Bueno, tal vez los fantasmas son tímidos. Ya ves, es difícil hablar con gente que no conoces. Sí. Tal vez los fantasmas son iguales. Sí, apuesto que tienes razón. Apuesto que tengo razón. Tú deberías tal vez intentar una vez más esta noche. Es una gran idea. Quizás algún espíritu pueda escribir un libro. Vamos, espíritus, no hay nada que temer por aquí. Muy bien. Vamos, chicos. Duendes y fantasmas. Bueno, no, duendes no. Pero sí fantasmitas. Vamos, hablen conmigo. Mis padres. Esos son espíritus que no tendrían miedo a hablar conmigo. Bien, bien. Espíritus. ¿Están mis padres allí? ¿Mamá? ¿Papá? Por favor. Por favor, digan algo. Mamá. Papá. ¿Por
qué no me hablan? Vamos, por favor, por favor, por favor, digan algo. ¿Y qué hay de tu capacidad para el exterior? ¿Cómo está eso desde la última sesión? ¿Tienes miedo? Bueno, traté de ir al buzón un par de veces la semana pasada, pero el solo pensar en salir es demasiado para mí. ¿Y cómo te hace sentir eso? Realmente no pienso en eso la mayor parte del tiempo. ¿Necesitas enfocarte en esa área ahora? ¿Crees que estar entre las otras personas es bueno para ti? Estoy rodeada de otras personas. ¿Lo estás? Sí, ya veo a Sammy todo el tiempo. Sí, pero estamos hablando de beneficios sobre su psique a través de conversaciones con personas sin relación directa. Bueno, la novia de Sammy, Rebecca, visita algunas veces. ¿Eso cuenta? Lo comentaremos la próxima. ¿Algo más que te haya molestado? Me he sentido frustrada. ¿Frustrada? ¿Por qué? Creo que a Sammy no le gusta cómo cocino. Quiero decir, hace mucho para ayudarnos a mantener este lugar y todo. Yo intento ayudar también, pero a veces simplemente meto la pata. Y Sammy se molesta. Me pone muy ansiosa y frustrada y pierdo el control. Esas pastillas que me diste es lo único que me ayuda. Es natural que alguien se moleste si no se siente valorado. La clave es canalizar esa frustración. Y hablar con la persona que te molesta. En lugar de permitirte caer en una rabieta sin fin. Lo entiendo, doctor. De verdad que sí. ¿Te gusta el cerdo? Sí, Silvia, me gusta mucho. Necesito que te concentres ahora. ¿Necesitamos probar uno de esos ejercicios para la atención que hablamos la última vez? No, creo que estaré bien. ¿Está bien? Avísame si te desconcentras. Lo haré. ¿Has probado los juegos de mesa otra vez? Oh, sí. Sammy me llevó a un montón de ellos la semana pasada. ¿Y jugar sola te ha permitido mantenerte enfocada en todo el juego? Sí. Excepto. ¿Excepto? La Ouija. Esa me tiene agitada. ¿Agitada? Sí. Esos malditos fantasmas no quieren hablar conmigo. Creo que hay que recordar, Silvia, que es solo un juego. No hay fantasmas reales. Funciona con el poder de la imaginación. Para algunos, la emoción de estar asustado. ¿No hay fantasmas? Ninguno. Pensé que mis padres ya no me amaban. Silvia, donde sea que tus padres estén, te aman. Y sé que están orgullosos del progreso que llevas. Dejémoslo así por hoy. Te veo en unos días, ¿está bien? Está bien. Gracias, doctor. De nada, Silvia. Mientras tanto, me gustaría centrarnos en los juegos que trajo tu hermano, y menos en la Ouija. Quiero que mantengas tus emociones parejas. Está bien. Ni que estuviera obsesionada con eso de todas maneras. Bien, bien. Sé consciente de eso. ¿Y qué tal tus medicinas? ¿Necesitas más? No, todavía tengo mucho. Bien, excelente. Bueno, lo último tiene que ver con tu seguro. Parece que tu proveedor de seguros no va a pagar por nuestras sesiones. Dale eso a tu hermano y él se encargará. Bien, lo haré. Es un hermoso día, ¿eh? No lo sé. Parece un poco frío. Un poco. ¿No te gustaría salir con amigas? Pronto, Silvia. Pronto lo haremos. Cuídate. Gracias. Tú también. Espero que te guste. Sé cuánto te gusta el queso, así que añadí un poco extra.
Sí, está muy bien, gracias. ¿De qué se trata esa carta? El doctor dijo que era algo sobre el seguro y que tú sabrías qué hacer con ella. Sí, estoy empezando a tratar de entenderlo. Así que el terapeuta que ves está ayudando, ¿verdad? Oh, Dios mío, sí. Nunca me había sentido mejor que después de la sesión de hoy. Bien. Ahora, odio decirlo, pero creo que buscaré un trabajo. Solo hasta que la novela esté terminada. Oh, eso sería divertido. Puedes salir y conocer gente, hacer amigos y... Me encantaría hacer eso. Sí, sí. Seguro que será una fiesta. Mira, ¿vas a estar bien pasando más tiempo sola durante el día? Por supuesto, jugaré juegos, ver la televisión y voy a cocinar, por supuesto. Bien. ¿Y? ¿Y qué? ¿Vas a comer algo? Sí, sí. ¿Esto tiene arándanos? Ajá. ¿Sorprendido? Mucho. ¡Sí! El gratinado sorpresa de la TV es un éxito. Si por la sorpresa se mide el éxito, yo creo que pegaste un jonrón, Sil. ¡Ya! Te quiero. Yo también te quiero. Oye, Sil, estoy a punto de armar esto por ti. Gracias, estaré aquí en un segundo. ¿Piensas en algo? No. Sí, algo así. Dime. Bueno, pasaste mucho tiempo preparando este juego. Y sé que has gastado mucho dinero en todos estos juegos. Pero creo que la Ouija es mi favorita. ¿Aunque no hayas hablado con algún fantasma? Bueno, no. Estoy segura de que haya fantasmas y... Mi médico ciertamente no parece creer que existen. Pero la idea de que podría haber fantasmas es lo divertido de esto. Puede gustarte sin que te dé pena. No quería que pensaras que no me gustan o que no agradezco todos los juegos que me trajiste. Bien, si tú eres feliz, yo también. Así que no puedo jugar este, entonces, ¿puedo ir arriba y jugar la Ouija? Como tú quieras. Genial. Increíble. Te veré mañana por la mañana. Diviértete escribiendo. Ah, gracias. Lo intentaré. Pasan cosas más extrañas que eso. Craigslist, allá voy. Espíritus, parece que nadie más cree que eres real, pero creo que puedes serlo. Por favor, por favor, por favor, vengan a decir algo esta noche. Soy muy divertida, soy fácil para hablar, soy... amigable. Solo pregúntale a mis padres si están ahí contigo, ellos te lo confirmarán, estoy segura. Está bien, solo tengo que concentrarme. Espíritus, ¿están ahí? Oh, bien. Solo tengo que concentrarme. Espíritus, ¿están ahí? Una vez más. Espíritus, ¿están ahí? ¿De qué sirve? Sí. ¿Sí están aquí? Ah, bien. Ah, ¿son ustedes mis padres? No. Ah, bien. ¿Eres alguien que conozco? No. Todavía. Todavía no. Entonces... ¿Vamos a ser amigos? Sí. Buenos. Sí.
En realidad no tengo amigos, excepto... Quiero decir, está mi hermano y su novia, pero... No es lo mismo. ¿Puedo verte? Pronto. Entonces, tal vez mañana. Adiós. Hasta mañana. Sammy, ¿adivina qué? ¿Dormiste? ¿Tuviste un sueño? No. Bueno. Sí, eventualmente, pero adivina qué pasó primero. Los espíritus me hablaron. ¿Sí? ¿Hola? Sí, soy Sam. Sí. Oh, fantástico. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿A las 10? Excelente. Ahí nos vemos. Bien. Gracias. Bye. Lo siento mucho. Tengo que bañarme y ya me voy. Esa fue una entrevista de trabajo. Prometo escuchar todas tus historias de fantasmas cuando regrese. ¿Está bien? No. Fue un sueño. Es real. Pero era real. ¡Era real! ¡Fue la chingada realidad! Silvia, ¿todo está bien? Estoy bien. Yo solo dejé caer el periódico. Era real. Espíritus, ¿están ahí? Sí, están ahí. Oh, bien, traté de decirle a mi hermano. ¿Es nuestro secreto? Bueno, sí, eso suena divertido. Solo somos amigos, ¿verdad? ¿Que si me gustaría escuchar a mis nuevos amigos? Sí, me gustaría. ¡Silvia! ¡Silvia! Te escucho. ¡Silvia! Estamos muy felices de ser tus amigos. Estoy feliz de ser su amiga también. ¡Somos tres! ¡Hice tres nuevos amigos! ¿Hay alguna manera de que pueda ver a mis nuevos amigos? ¡Sí! ¡Creemos que será muy divertido! ¿Silvia? ¡Sil! ¡Silvia! ¡Sil! ¡Me asustaste! Lo siento, estaba arriba jugando un juego. ¿Por qué no respondiste cuando te llamé? Tenía los auriculares puestos, tonto. ¿Qué tal tu entrevista? Muy bien, la verdad. Creo. Tengo otra entrevista mañana. ¿Vas a estar aquí bien sola? No estaré sola. ¿Qué quieres decir? Tendré la televisión que me da compañía. Muy bien. Bueno, trata de no ver demasiada, ¿de acuerdo? Utiliza tus juegos. Juegos, sí. Grandes noticias. Prepararé la cena esta noche. Fantástico. Realmente te va a gustar. Bueno, en realidad me gustan. Agradezco que lo hagas. Sí, pero esto es diferente. Confía en mí. Muy bien, manténlos cerrados. Están cerrados. Tengo que decir que huele fantástico. Oh, lo prometo. Esto va a saber tan bien como huele. ¿De acuerdo? Un segundo. Y... ¡ábrelos! Dios mío, esto se ve increíble.
No tiene mermelada, ¿verdad? No. ¿Algún malvavisco? No. ¿Algún ingrediente raro? Sammy, son fideos, salsa, dos tipos de queso y la carne molida. Así que éntrale. Hay un ingrediente secreto. Lo sabía. Ajo fresco machacado. Dios mío, esto es increíble. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Estoy tan feliz. ¿Cómo es que hiciste esto? Te lo dije, mi amigo me dijo. ¿Tu amigo? Sí, en la televisión. ¿Es un programa de cocina? Sí, eso es lo que hice. Vi lo que hicieron, lo escribí y lo hice aquí. Hazlo cuando quieras, esto es increíble. Oh, lo haré. Estoy segura de que mi amigo tiene muchas recetas para que yo las pruebe. ¿No querías hablar sobre fantasmas o algo así? Solo fue un sueño tonto de todas maneras. Ella dijo que solo vio un programa de cocina, lo escribió y solo siguió lo que vio. Tal vez esos juegos realmente le están ayudando a concentrarse. Sí, ¿sabes? Tengo que admitir que no creía. Pero no sé, tal vez esté funcionando. Estoy feliz de ver que está volviendo un poco a la normalidad. Ahora, cuéntame sobre esa entrevista. Sí, me fue muy bien, creo. Parece que los impresioné con mis credenciales. Sin mencionar mi próxima novela. Aunque eso es una historia diferente. Ya vendrá. Solo necesitas bajarle un poco a ese estrés. Estará bien. Sí, bueno, sí. Este trabajo no me haría daño. ¿Sabes? Eso del seguro es una tontería. Y con Silvia un poco más centrada sería mejor. Por supuesto. Bueno, tengo que ir a la cama. Te llamaré mañana. Sí, bien. Hablaremos después. Te quiero, cariño. Yo también te quiero. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez debería hablar con mi terapeuta. Bueno, Doc, ¿qué debo hacer? ¿Seguro? ¿Ah? Lo que tú digas, tú eres el doctor, Doc. Espíritus, ¿están ahí? Aquí mismo, muñeca. ¿Qué tal el juego de la lasaña? Salió muy bien. A Sammy le encanta. Dejó el plato limpio. Son solo éxitos, cariño. Solo éxitos. ¿Podemos jugar otra vez en algún momento? Por supuesto. Tengo una verdadera comida sabrosa que superará la última. Me dirigiré a la despensa para asegurarme que tenga lo necesario. Después te daré las reglas. ¡Yay! Nah, la fregada. Digamos que no esperamos y vamos a la cocina más tarde y jugamos otro juego de cocina. Podemos seguir las reglas y preparar un desayuno que solíamos devorar. Bueno, eso era antes de que nos fuéramos al gran casino. ¡Me encantaría! Sammy hace mucho por mí y yo solo quiero hacer algo por él a cambio. Ah, eres de platino, gatita. Platino. Bueno, es hora de que me vaya. Adiós. ¿Te vas tan pronto? Me temo que sí. Mira, tal vez cuando seamos amigos por más tiempo, estas visitas duren más tiempo. ¡Me encantaría eso! ¡Boo! Casi me matas del susto. Sé cómo se siente eso. Sí, ¿y qué estás haciendo?
Solo espero que puedas jugar, eso es todo. Oh, me gustaría eso. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te parece el trompo? Temo que no sé lo que es eso. ¡Oh! Bueno, podríamos jugar a los aros. Podríamos ir afuera. No sé. ¿Qué es eso tampoco? Afuera. ¡Oh! Está bien. Yo tampoco puedo salir. ¿Qué tal a las escondidas? Ese sí lo conozco. ¿Quién se esconde primero? Yo me esconderé primero. Ahora, tápate los ojos y cuenta. Y recuerda, nada de espiar. Lo tengo. Sale. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Lista o no? Aquí voy. Sal donde quiera que estés. ¿Dónde está? Santo cielo, Sil, ¿qué es todo esto? Es un desayuno de 18 quilates para un verdadero y gran líder. ¿Has estado en Las Vegas las últimas horas? ¿Qué? Nunca te he escuchado frases como esas. Mi amigo ha estado enseñándomelas. ¿Tu amigo Dean Martin? Tonto Sammy. No, solo he estado viendo más televisión de lo habitual últimamente. Y la gente de esos espectáculos son como amigos para mí. Especialmente porque no puedo salir y hacer amigos de verdad. Pero oye, esto pasará pronto, ¿está bien? Digo, ¿cuánto has progresado en solo esta semana? Voy a hacer lo mejor que pueda. Sé que lo harás, Sil. Estoy orgulloso de ti. Dios mío, esto es delicioso. Vamos de 12. Sí, mira, tengo que irme, pero me comeré esto en la calle, ¿está bien? Chao, te quiero. ¿Cómo va todo, cariño? Genial. Genial. Oye, ¿tienes algo para beber por aquí? Sí, sí, tenemos agua y café y jugo. No, estaba hablando de algo un poco más fuerte. ¿Más fuerte? Sí, como alcohol. Oh, sí. Sammy tiene un poco arriba. No sabe que yo sé, pero toma todas las noches. Huele a eso por la mañana. Quizá no está tan tarado después de todo. Tú y yo vamos a jugar un juego. Quiero que tú finjas que eres un agente secreto y estás en territorio enemigo y vas a conseguir una poción secreta llamada Agente Pisto. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con eso? ¡Sammy! Era para mí. ¿Para tu qué? Era para mí. Te veo tomando todo el tiempo, así que tiene que ser bueno. Confía en mí. Esto no es para ti, ¿de acuerdo? No estás en problemas. ¿Está bien? Me llevaré esto conmigo. Que tengas buen día. Es una lástima. Sabía que era un verdadero tarado. No, Sammy solo me está protegiendo. Tienes que aprender a ser tú misma. Tienes que rebelarte y eso. No sé nada de eso. Bueno, yo sí. Mi médico está aquí. Oye, tienes que tener cuidado con ese tipo. Es súper raro. No, el señor Rose es un hombre amable. Me hace sentir bien. Yo creo que quiere hacerte sentir bien en una manera muy, muy diferente. Si es que me entiendes. Tengo que irme, pero tú no le despegues el ojo a ese tipo. ¿Cómo estás? Estoy bien, Silvia, ¿y tú? Simplemente genial. Muy bien. ¿Lista para empezar? Está bien. Veamos, ¿en qué nos quedamos la última vez? Juegos de mesa y seguro médico. Empecemos con juegos de mesa. ¿Cómo te ha ido con eso? Me ha ido muy bien.
He hecho un montón de nuevos amigos. ¿Amigos? Bueno, amigos en mi mente son amigos de práctica para cuando realmente conozca a los verdaderos. Eso es un cambio muy positivo. También he estado haciendo un montón de amigos en la televisión. Me ayudan a preparar recetas para Sammy. Deliciosas. ¿Has visto programas de cocina? Sí. Bueno, debo decirlo, Silvia. Ver programas como esos y luego copiarlos con éxito es un gran paso adelante. Especialmente si alivia la tensión de la que hablamos la última vez. Debo decirlo, estoy impresionado. Gracias. ¿Y qué pasa con la Ouija? ¿Juegas menos? Oh, sí, ni siquiera lo he tocado. Bien. Bueno, entonces supongo que la última cosa de que hablar es el seguro. ¿Pudiste hablar con tu hermano sobre eso? Lo hice. Ha estado saliendo buscando trabajo para cubrir el costo de mis sesiones. Oh. Eso es lamentable. Sí, le extraño durante el día. ¿Se va todo el día entonces? Silvia, ¿recuerdas el abrazo que nos dimos? Ajá. ¿Me puedes dar otro? Claro que sí. ¡Jesucristo! Creo que terminamos por hoy. ¿Está bien, doctor? No me siento bien. Programaremos otra cita. ¡Que mejore pronto! No deberías dejar que te toque así. Es malo. ¿Malo? Fue solo un abrazo. Él quería llegar más lejos. ¿Cómo lo sabes? Olvidó su cuaderno de notas. Vi lo que dibujó. ¡Míralo tú misma! Ni siquiera sé lo que es eso. Pero no me hace sentir bien. Tienes que mostrarle esto a tu hermano cuando vuelva a casa. Dile quién lo dibujó. Él sabrá exactamente qué hacer. ¿No querrá agradecerte por avisarnos? Que el Dr. Rose es un hombre malo. Solo dile que el doctor te abrazó y que olvidó su cuaderno de notas. ¡Ya sé! ¡Hagamos un saludo súper secreto para mostrar que somos las mejores amigas! ¡Sale, sale! ¡Ponla aquí! Y así... Y jala... ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Sí! ¿Cómo sabes tantas cosas malas? Eres solo una niña. ¿Lista para intentar otro platillo para esa pachanga que tienes esta noche, muñeca? Suena que es hora de algo sabroso. Ahora nos entendemos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vaya, Sil, huele increíble. Me alegra que eso pienses. No sé cómo lo has hecho, pero te has convertido en la mejor chef del mundo. Solo otro gran programa de cocina, eso es todo. Ah, ¿y cómo te fue con tu sesión de terapia? ¿Algo anda mal? ¿Qué es esto? Es el cuaderno del Dr. Rose. Lo olvidó. ¿Te tocó? No. Él solo me dio un abrazo muy largo y después dijo que no se sentía bien y se fue muy rápido. Voy a llamar a su maldita oficina ahora mismo. Haré que arresten a ese bastardo. Tal vez pueda encontrar un terapeuta nuevo. ¡Pero no lo entiendes! Oye, no está mal, chica. Agarraste al asqueroso con las manos en la masa. Esto aún no se siente bien, es todo. ¿Por qué? Tal vez solo fue un gran malentendido. Malentendido mis nalgas. Ese asqueroso se habría lanzado sobre ti. ¿Eso crees? Yo lo sé. Aún así... Bueno, el Dr. Rose ha renunciado hoy misteriosamente a su práctica. Esto no ha terminado. Bueno, saquémoslo de nuestras mentes por esta noche y vamos a cenar. Estoy tan enojado. ¿Sabes? Te dejé sola con ese bastardo y... Cálmate, ¿no? ¿Sí? Sin peros. Solo pon la mesa.
Rebeca está en camino. Sí. La cena. Tenemos algo delicioso en qué pensar. Sí, lo tenemos. Así que la movida de tu hermano viene a cenar esta noche. Sí, se llama Rebeca. Es muy agradable. No creo que sea el dulce que piensas que es. ¿En serio? Nah, apuesto que nada le gustaría más que tener a tu hermano todo para ella. Apuesto a que quiere ver que te mande lejos. Y tengo el juego perfecto para probarlo. No creo que sea una buena idea. Bueno, ¿me equivoqué sobre el terapeuta? No. Puedes apostar el culo a que no. Y no me equivoco sobre esto tampoco. Confía en mí, chica. Confía en mí. ¡Vaya! Sammy dijo que realmente te había soltado cocinando, pero realmente se quedó corto a lo bueno que es esto. Gracias. ¿Algo anda mal? No. ¿Es el asunto con tu médico? No. Lo siento mucho. Realmente no te mereces. Yo abro. Sigan disfrutando. Levántate, perra. ¿Qué acabas de decir? Sé lo que estás planeando con mi hermano. Pequeña zorra. No puedes tenerlo. Te mataré antes de que lo hagas. ¡Sam! ¡Está fuera de control! ¿De qué estás hablando? ¡Está loca! ¡Está peor de lo que pensábamos! ¡Estás exagerando! ¡Tuvo un accidente! ¡Es peligrosa! Si no vas a ayudar, por favor, vete. ¡Ya no puedo hacer esto! ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que la encierre? ¿Quieres que la interne? ¡No lo sé! ¡Tal vez! ¡Sí! ¡Vete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo siento! No, no, no. ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Está Sammy, bien! Sammy. ¡No! ¡No tienes nada por qué disculparte! ¿De acuerdo? Ahora ven aquí. Yo te apoyo. ¿Está bien? Te quiero, hermano mayor. Yo también te quiero. Sí. Amiga mía. Yo... no estuvo bien. Bueno, ya escuchaste lo que dijo. Ella quiere que tu hermano te mande lejos. Probablemente piensan que estás fuera de control. Tal vez lo estoy. No sé qué me pasó. Llevé el juego demasiado lejos. Rebeca también era mi amiga. Bueno, nos tienes a nosotros. Somos tus amigos. Y no haríamos nada para herirte como lo haría ella. Lo sé, y eso me hace tan feliz. También nos hace felices a todos nosotros. Eres el único amigo que tenemos. ¿El único? Sí. Había otro, pero ahora solo eres tú. ¿Qué le pasó al otro? Terminamos nuestro juego. ¿Qué juego es ese? Oh, es uno divertido. Es como los juegos que hemos estado jugando contigo. Me gustan los juegos. Incluso si resultan horribles a veces. Bueno, a veces hay partes malas. Son solo parte de un juego más grande que ya estamos jugando juntos. ¿Un juego más grande? ¿Hay alguna manera de ganar? Sí, pero siempre ganamos nosotros. Somos muy buenos en el juego. Y hemos estado jugando durante mucho, mucho tiempo. Bueno, siempre y cuando sea divertido, al menos. Es divertido, ya verás. ¿Paleta? ¿Ves? Ya te estás divirtiendo. Los dulces hacen que todo sea mejor, ¿no?
Mira, sé que solo necesitas tiempo para pensar las cosas. Pero solo quería llamar para que sepas cuánto siento lo que pasó. Y creo que tal vez tengas razón. No puedo escribir y buscar un trabajo. Y no puedo seguir de niñera. Cada paso que da hacia adelante fácilmente lo puede dar para atrás. Así que llámame. Llámame cuando tengas oportunidad, cuando estés lista. Te quiero. Siento mucho. Gracias por llamar al internado Glengarry. Nuestro horario de operación es de 10 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. Nadie puede tomar su llamado en este momento. Deje su número después de la señal. Le devolveremos el llamado. Sí. Sí, hola. Sí, me gustaría programar una consulta. Muñeca, esta comida va a estar de uy, wow, wow. Te ves un poco deprimida. ¿Qué pasa? Solo pensaba en Rebeca. Pensé que era mi amiga. Olvídate de ella. Tu hermano no es el primero en confundirse para tomar algo para un poco de prau prau. Supongo que sí. Quiero decir, creo que sé a qué te refieres. Estaba pensando con el cerebro de su cabecita. No puedes hacer nada para detenerlo. Así es como funciona. De todos modos, ella está fuera. Así que todo es tranquilandia. Y nos tienes a todos para ser tus amigos. Y eso es lo más importante. Mejor volvamos a cocinar. Realmente tengo suerte de tener amigos como ustedes. Esa es la actitud adecuada. Hola, Sil. Hola, Sammy. El desayuno se va a tardar un poco. Está bien. Hagamos el desayuno para la cena, ¿está bien? ¿Tienes otra entrevista? Sí. Tengo una parada más antes de llegar a casa. ¿A dónde más vas? Nada divertido. Tengo que ir a la tienda de refacciones y recoger algunas partes. Algo anda mal con el auto. Bueno, buena suerte. Gracias, Sil. Hola, soy Jacqueline Bradley. ¿Eres Silvia Grau? Sí. Trabajo en el Hospital Psiquiátrico Hanson. El doctor con el que practico me pidió que te diera esto. Tu hermano lo dejó en su visita esta mañana. ¿Puedes asegurarte que lo reciba? Sí. Gracias. Sí, no hay problema. Que tengas un buen día. Bien, tú también. ¡Hombre! ¿Hospital psiquiátrico? Me suena que tu hermano está tratando de enviarte al manicomio. No, él no haría eso. No lo sé. Me parece bastante obvio. Tal vez solo está tratando de encontrar otro terapeuta. Sí, tal vez. Le preguntaré cuando llegue a casa. Espera, ¿podrías hacer eso? O podríamos husmear y buscar pistas que prueben su inocencia. Ya sabes, el estilo de Scooby-Doo. Me encanta Scooby-Doo. ¿Dónde vamos a buscar pistas? Sí, genial. Bien, buena chica. Entonces, pistas. Arriba, en su computadora. Tiene todo tipo de cosas ahí arriba. ¡Vamos!
No mames. La contraseña. No te preocupes. Puedo hackear cualquier cerradura, máquina o rocola. Oh, lo siento, nena. Oh, no lo creo. Vamos, vamos a darte alguna de esas píldoras. No quiero. No las necesito. Vamos, nena, tú sabes que las necesitas. Entonces, ¿cómo crees que vas a lidiar con esto? No lo sé. Voy a tener que hablar con él y decirle que estoy mejorando y suplicar que no me mande lejos. No, no creo que eso esté bien. ¿Qué quieres decir? Bueno, tal vez lo mejor es actuar como si todos fueran normales. ¿Por qué? Bueno, porque sí, vamos a darte algunas ideas para hacer nuestro juego mucho más divertido. ¿En serio? ¡Sí! Pero para tener el máximo de diversión en este juego, debemos tener el elemento sorpresa en nuestras manos. Y para que sea sorpresa, no podemos dejar que tu hermano sepa que estamos checándolo hasta más tarde en el juego. ¿Crees que eso es lo mejor? Puedes apostar las nalgas a que sí. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya espera todo el acto de la cocinera, así que ve a cocinarle una deliciosa cena. ¡Ahora vete! ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. ¿Qué hiciste? TV, juegos, cocinar. Suena relajante. Te sorprenderías. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal tu entrevista y la tienda de autopartes? Sin problemas. Voy a ir arriba. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, solo estoy cansada. Está bien. Me adelantaré a limpiar entonces. Tal vez me vaya a la cama temprano. Ha sido un largo día. Yo encontré tu celular. Oh, genial. Gracias. Me imagino que lo dejé aquí. No fue así. ¿No? Quiero decir, no te lo llevaste. Lo dejaste aquí en la mesa. Lo encontré como 2 minutos después de que te fuiste. Te habría llamado, pero... Bueno, gracias por encontrarlo. ¿Qué está pasando? Me sorprendiste. Parece que necesitas un dulce. Aquí tienes. ¿Sabes? Pronto te íbamos a decir algo muy importante. Tus amigos dijeron que lo harías. Solo quería que supieras que somos tus amigos y vamos a hacer que al final todo esté mejor. Realmente quiero creer eso. Deberías, porque es verdad. ¿Por qué Sammy me enviaría lejos? ¿No me quiere? Por supuesto que te quiere. Está confundido en este momento. Pero muy pronto vamos a jugar un juego que hará que vea todo más claramente. Confía en mí, te encantará. ¿Alguna vez te hemos mentido? No. De hecho, todo lo que has dicho es verdad. Y eso no va a cambiar próximamente. Listo. Toma un par de paletas más. Son como pequeñas explosiones de diversión en un palito. ¡Oh! Y esta es para tu hermano. Frambuesa azul. Es su favorito. Sabía que lo sería. Apuesto a que alegrará todo su día mañana que se la des. Por ahora me despido.
quiero. Yo también te quiero. ¿Sil? ¿Todo bien? Escúchame. No tengo mucho tiempo. Los muertos necesitan a los vivos para hacer su voluntad. No lo entiendo. Lo siento tanto. Sí, hola. Sí. Sí. Sí, ¿podría llamarte en la semana? Está bien. Bien, gracias. Gracias. Adiós. No te olvides de darle a tu hermano su regalo. Lo sé, le hará muy feliz. Buenos días. Buenos días. No sobró tanto de la cena de anoche que te calenté un poco más para hoy. Y hay algo especial dentro de la bolsa. Frambuesa azul, mi favorita. Lo sé. No sabía que teníamos golosinas. Sobró del último día de brujas. Lo estaba guardando para una ocasión especial. ¿Ah, sí? ¿Cuál ocasión? Es el día del te quiero. Yo también te quiero. Me tengo que ir. Te veo en la cena. Hola, muñeca. Hay mucho que hacer para preparar el juego antes de que tu hermano llegue a casa. Tenemos que movernos. ¿Eres tú? Hola de nuevo, Silvia. El doctor Brew del hospital me pidió que pasara por aquí y que te entrevistara, solo para entender mejor la naturaleza de tu problema. Oh, está bien. ¿Sabes cuánto tiempo va a tomar? No más de 10 minutos. Bien, entra. Tengo entendido que has tenido incidentes de OC y ansiedad desde que eras muy joven. Eso empeoró tu salud mental después de la muerte de tus padres, ¿es correcto? Todo eso es cierto. Sí, ¿cómo sabes eso? Tú sabes que tu hermano fue a hablar con nosotros ayer. ¿Lo recuerdas? ¿Está bien si uso el baño? Adelante. Gracias. Sammy, no te ves muy bien. Sí. No me siento muy bien. Estoy segura de que un poco de descanso es probablemente todo lo que necesites. Parece que alguien se comió su regalo. ¿Es eso lo que hizo esto? Sí, es solo una parte de las reglas del juego. ¿Estás segura de que se va a poner bien? ¡Oh, sí! Esto es solo para prepararlo para la ronda final. No estoy segura de las reglas de este juego. ¡Oh! La señora del hospital. Está arriba, tenía que usar el baño. ¿Eso va a estropear algo? No te preocupes por ella. ¡Vamos a la otra habitación! Bien, bien. La pandilla está todo aquí.
¡Wow! Eso realmente funcionó. ¿Estás seguro de que es necesario? No te preocupes por eso. Se te acabó el papel higiénico. Eres un... Oh, por favor. Eso es todo. La siguiente parte será un poco más difícil. Y las cosas se van a poner un poco rudas. Pero, una vez terminado, serás mucho más feliz. Una bala es para ti y la otra es para él. Esta es la vieja pistola de mi padre. No la había visto desde antes de que muriera. Sí, solo es otro secreto que él te ocultó. No me gusta esto. Tengo miedo. Vamos, hombre, tienes que aguantar. Esto no es tan malo. Sí, quieres estar con tus amigos, ¿verdad? Además, tu hermano solo iba a tirarte a la basura. De tirarte a la basura y olvidarse de ti, como un pedazo de basura. Así es. Todo el amor que tenía por ti se fue hace mucho tiempo. Somos tus amigos ahora. Ahora somos tu amor. Vas a ser como la hermana que nunca tuve. ¡Sí! ¡Para mí también! ¿No sería genial? Sí. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Tranquila, muñeca. Primero derrama su sangre y después la tuya. Por todas partes. Aquí, en esta mafufada. ¡Cuidado con eso! Hará el resto. No le dolerá a ninguno de los dos. Debo decírtelo, muñeca. Deberías sentirte honrada. Normalmente, cuando terminamos el juego, tenemos al otro jugador aniquilado. Eres la primera persona que queremos que se nos una de forma permanente en el gran casino. ¿Sammy también puede venir? Solo te queremos a ti. Serás mucho más feliz cuando termines. Es lo mejor. Él con sus amigos y tú con nosotros. ¿Tendrá amigos? Tantos amigos. ¿No suena eso como lo mejor que pueda pasar? Sí. Sí. Ese es el espíritu. Los directores lo exigen. ¡Oye! ¡Eso no es parte de las reglas del juego! ¡Te mintió! ¿No te prometió que no te iba a mandar lejos? Habló con el hospital. Iba a tratar de deshacerse de ti. Tal vez sea cierto. Pero lo hizo para ayudarme a mejorar. Sammy hizo todo para ayudarme a mejorar. ¡Déjate ya de tonterías! ¡Pégale al tarado y nos divertiremos juntos para siempre! Normalmente, sería una buena chica. Perdonaría y olvidaría. Pero no hoy. Hoy es mi día. Hoy... yo pongo las reglas. ¡Eso es! Hoy voy a ser amigos. Hoy voy a ser alguien. Bueno. Ha sido una verdadera fiesta. Pero tú tienes que irte. ¡Hey, muñeca! ¿Qué crees que estás haciendo? No lo sé. Eres tan inteligente. Tú dime. ¿No quieres ser nuestra amiga? No. Tienes ningún amigo. Todo lo que quieres es hacernos daño. Totalmente patético. Solo queríamos ser tus mejores amigos y tú nos traicionaste. ¿Quién pensaba que este ratón iba a ser un fracaso? Estábamos tan cerca. Silvi, tú lo hiciste. Tomaste el control. Creo que deberíamos... deberíamos quedarnos en otro lugar un par de días, ¿sabes? Encontraré a alguien que...
inspecciona el lugar. Sí, es una buena idea. Pero eso significa que tengo que... ¿salir? No he hecho eso desde... ¿el funeral de papá y mamá? Sí. No creo que pueda hacer eso. Bueno, si ayuda a que decidas, creo que realmente necesito ver a un médico. ¡Mayor! ¡La primera! Esta vez no. ¡Voy a salir por esa puerta, perra! Pronto continuaremos nuestro juego, amiga. ¡Pronto! ¿Te sientes bien para conducir? No lo creo. No te preocupes, iré de copiloto y te diré qué hacer. Es como andar en bicicleta. Nunca aprendí cómo hacer eso tampoco, ¿recuerdas? Lo siento. Lo olvidé con tantas emociones. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, es solo que... olvidé a lo que huele el exterior. ¿Cómo se siente? Extraño mucho esto. No quiero volver a entrar a ese lugar otra vez, nunca. Solo quiero vivir. ¡Solo quiero estar viva! Entonces, ¿qué hago primero? Toma la llave. Ponla en la ranura y la giras. ¡Jay! Esa es la mitad del camino. Ahora viene lo difícil. ¿No causar nuestra muerte? He sido envenenado. Tomado como rehén por... fantasmas, y ahora ya ni sé. Sin mencionar que casi me dispara mi hermana. Me siento bastante indestructible en este momento. Para que conste, que solo pretendía que iba a dispararte. Aún me siento indestructible. ¡Hagámoslo! ¡Hey, amigo! ¿Venden ustedes juegos de mesa usados? Sí, fondo a la izquierda. Bien. ¿Hay algo específico que estés buscando? Tengo algunos artículos de intercambio que aún no he almacenado. En realidad, sí. Mi novia le está entrando a eso de la Ouija. Le gustan las cosas del chamuco. Todos los días es Halloween, ya sabes, de ese tipo. ¿Tienes alguna Ouija? Bueno, es tu día de suerte, amigo. Bien. Echa un vistazo a esto. Tiene algunas quemaduras aquí y allá, pero bueno, le da un poco de ambiente, ¿verdad? Quiero decir... ¿por qué está quemada? ¿Podría ser... ¿Satanás? Esa es buena, muy buena. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres por esto? 15. ¿15? Digo, está quemada, le faltan piezas. Eso es historia, ¿verdad? Digo, yo no la llamaría dañada, la llamaría bien amada. Bien amada o no, hombre. Claramente el dueño anterior no la amaba demasiado porque la quemaron. ¿Qué tal esto? Déjame decirte esto. Te doy 10 varos. Cristo, esto no es hagamos un trato, amigo. Ah, muy bien. Oferta final. 12.50. Trato. ¿En serio? Oh, sí, vendido. Eso es genial. Ya sabes, las mujeres de hoy en día no valen más de 12.50, digo. Escuché eso. ¿Embolsado? No, me la llevaré. Quiero decir, no lo embolses, vamos. Buen día. Tú también.